Okay. Anywhere, wherever you want to start. Este es de los últimos temas que he estado trabajando y quiero expresar la tierra que abraza la semilla de las plantas y la hace germinar con, de una forma como si fuera dándole cariño, amor. Estos son trabajos más expresionistas, donde yo expreso la libertad en el movimiento de la figura. Aquí la abundancia de la naturaleza, el río que da mucha abundancia, que proviene del agua. Son diferentes tipos de trabajo, ese basado también en la, el maltrato de la naturaleza. Aquí quise hacerlo en tonos verdes porque quiero dejar bien presente de que se trata de la naturaleza. Hay un árbol que ha sido cortado y la naturaleza expresa un grito de dolor, vamos a decirlo así. Y trata de huir, pero está dentro de ella siempre. Este trabajo es de los trabajos que yo más tengo que analizarlo desde mi punto de vista, porque es un trabajo muy personal y se trata sobre la maternidad, lo relacionado con la fe, la, los accidentes de la vida. O sea, ahí hay un conjunto de expresión sobre diferentes temas, muy, muy humanos al mismo tiempo. And then just this, and then that's it. Just these. No. Okay, no worries. This one? Okay. Yo quiero hablar de mi trabajo para mí, el más importante para mí. Okay. Es un trabajo que lo hice completamente, vamos a decirlo así, muy emotivo, muy, muy excitado, porque fue, si se podría decir así, porque fue un trabajo que lo hice en poco tiempo. Y lo hice muy espontáneo, muy suelto, y no lo quise hacer rígido, quise hacer una expresión. Y al mismo tiempo fue algo que salió. No que yo me propuse hacerlo directamente, fue saliendo y se fue como encajando en lo que yo sentía y lo que yo pensaba en ese momento, sobre la vida y la muerte y sobre lo espiritual, sobre los ángeles. Es un trabajo que no hice boceto previamente ni me propuse hacerlo nunca. Simplemente puse colores un día temprano en la noche y el resultado fue saliendo rápido y con poca pincelada lo logré hacer. Para mí encierra mucho sentimiento y mucha fe, de la que yo... Este trabajo a muchas personas no les gusta, lo veo horrible, pero eso es un trabajo producto de una visión que tuve en sueño. Yo estaba acostado durmiendo, oí un sonido en un lugar muy fuerte, una explosión diría yo, y yo estaba como en el aire, no sé si iba en un avión o estaba en el aire, y cuando se fue despejando la atmósfera, todo el área, no se veía un verde de la naturaleza, no se veía un árbol, no se veía una casa. El sol no tenía, era amarillo, pero no tenía brillo. Tenían, todo era, el panorama era negro y rojizo, anaranjado. Oía, escuchaba llanto y dolor de la persona. Y la persona, cuando la comencé a ver, eran así, desintegrándose. Y tardé como 6 meses queriendo pintar
pero no lo lograba pintar porque quería hacer un boceto, pero cuando hacía el boceto no había nada en el boceto. Entonces un día, con los colores que tenía en la paleta de pintar, fui poniendo los colores que yo vi. Simplemente los colores y la forma que yo así pude apreciar y la vi. Entonces hice ese trabajo. Eso fue un trabajo que allá se hace a veces una exposición de la Virgen de la Altagracia como tema y como tú la quieres presentar. Y yo la presenté como la madre tierra. El niño lo hice como si fuera representando la naturaleza y la Virgen como la madre tierra. El last one. Eso. Ok, eso en la época que incursioné en el cubismo, pero ya no un cubismo como el que trabajaba Picasso. Lo quise hacer y lo hice con más colorido. Es una muestra de trabajo. Tengo mucho trabajo de eso. Aún hay personas que compraron de ese trabajo, de ese estilo, y tiene mucho colorido y algunos salen casi como si fuera un vitral.